nuestra deplorable alcaldesa de San Juan. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé realmente por qué me votó, porque esos hechos ocurrieron 7 meses antes. O sea, que yo me pregunto, ¿fue una represalia por osarme a cuestionar las decisiones de este embrión de dictadora? Que ahora resulta que es fiscal, jurado, juez y verdugo. Yo creía que esa época de los zares y esa época de los pashás y de los shogunes, eso había quedado en los libros de historia. ¿Acaso estamos donde imperan unos procesos, donde se supone que la justicia sea administrada dentro de un marco de ley y orden, no por los caprichos de una déspota?